y sobre todo unas cuentas pensando en los ciudadanos. Ministra, ¿nos puede explicar por qué Cataluña se lleva más de 1.000 millones de euros frente a los 9 millones de euros que se va a llevar la Comunidad de Madrid de Ayuso, si es un castigo político a Isabel? Ese dato no es correcto. ¿Lo están facilitando del Partido Popular? No, ese dato, bueno, ese dato no es correcto. ¿No es correcto que Cataluña no se va a llevar más dinero que la Comunidad de Madrid? No, vamos, Cataluña se llevará, como ocurre con el resto de comunidades autónomas, incluida Andalucía, gobernada por el Partido Popular, la parte proporcional del Estatuto de Autonomía que prevén las inversiones públicas. Son más de 1.000 millones de euros lo que se lleva Andalucía y Cataluña, concretamente, y más Madrid. O sea, que lo que significa es que efectivamente las inversiones tienen que respetar los estatutos de autonomía. Y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, Valencia, Cataluña, recoge que el porcentaje de participación de la inversión en el territorio respecto a la media nacional tiene que ser el que se plantea, pero esos datos que usted tiene son incorrectos. Bueno, pero que lo del Partido Popular no significa más que está intentando manipular la realidad. Un comentario simpático, y han llegado a comparar los votos por los presupuestos con los goles de ayer de España en el Mundial. Bueno, y la verdad que no, yo creo que la mayoría no pudimos verlo. Darle la enhorabuena, como siempre, a la selección española, pero la verdad es que es trabajo, ellos también, ¿no? Hay que sudar la camiseta, nunca mejor dicho, y para todos los que desarrollamos tanto tiempo y tanto trabajo aquí en la Cámara, es una vergüenza el que se profieran determinados insultos que cada día van subiendo de tono, que hacen muy difícil el trabajo parlamentario y que yo creo que en general la derecha de este país está intentando que la bronca y el ruido tape la acción política del gobierno. A partir de ahí, pues yo creo que hay diputados y diputadas, como en el caso de ayer, que dan un paso que desde mi punto de vista tiene que tener la condena del conjunto de la Cámara, pero el reglamento está para aplicarse y por tanto le corresponde a los grupos parlamentarios discutir si ese tipo de conductas tienen que ser o no sancionadas. Lo que sí le puedo decir que es que a mí me da vergüenza que los ciudadanos escuchen fuera cuestiones que se dicen dentro de la Cámara, porque creo que tenemos que ser también un referente y un ejemplo de cómo tiene que ser el diálogo y cómo se tiene que desarrollar la actividad, ni más ni menos que parlamentaria, ¿no?, de todos los grupos.